para que lo vean bien. Es lindo. Es lindo, es caro, es púrpura. Y vengo a hablarles de este, mi primer review de un teléfono en este canal. Mucha gente me preguntaba con qué hago mis historias, con qué hago ciertos videos, cómo grabé el tema de la maratón, cómo grabé esto de aquí, cómo grabé esto de allá. Pues si la vengo a dar esta herramienta que me ayuda muchísimo y me salva de muchos apuros. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un video más. El review esperado del iPhone 14. Ya lo compré hace 2 meses. 14. Es exactamente igual. Sticker, sin cargador, nada más. ¡Tarán! Tengo bastante tiempo usándolo. Lo usé en Seattle, lo usé en Chicago, lo usé en Florida. Ahora lo usé acá en Nueva York. Y vengo a darle, a transferirle información que he aprendido hasta el momento. Hablemos del iPhone 14. Es un aparato, un pedazo de metal. No es barato. Lo puedo recoger el 16 de septiembre. Yo tengo una razón por comprarlo, porque ya tengo 2 años con él. Y la cámara del 14 es un upgrade gigante a la cámara del 12. Así que sí, pero si no lo necesitan, es un gasto innecesario, me parece. No es barato, pero si sabes usarlo, puede devolverte el dinero muy rápido por las capacidades que tiene en este aparato. A ver, tú eres creador de contenido para YouTube o para cualquier red social. Yo creo que este teléfono es suficiente para ti. Y vamos a desarrollar pues este concepto, esta idea a lo largo de este video para que vean por qué les conviene comprarse un teléfono que no es tan barato, pero que cumple con todas las funciones que necesitas para crear contenido o para comenzar. iPhone 14. Primero, para que el video del intro, para que lo vean, pues lo grabé íntegramente con esto y lo grabé con un estabilizador que es el OM6. Este de aquí me lo compré y me ayudó a grabar. Básicamente me ayudó a grabar más los timelapses que vieron, los hiperlapses que vieron ahí, que es... La verdad que la calidad de esto te bota directamente de cámara. Puedes usarlo directamente en un video sin tener que retocar ni hacer nada a ese video. ¿Por qué usé el estabilizador y no usé la capacidad que tiene el iPhone de estabilizar? La verdad que estabiliza muy bien, pero con un estabilizador creo que te da un resultado mucho mejor y es lo que yo buscaba. Ahora, tiene un modo acción. Hablemos de estabilización. Tiene un modo que se llama modo acción. El modo acción es maravilloso. Se estabiliza de una manera que parece que estuviera flotando el teléfono. Parece que te hubieras tirado el teléfono y te hubieras tirado con un dron. Pero te hace un recorte de imagen. El software del iPhone interno para estabilizar te recorta un poco de imagen para que salga súper suavecita la toma. Y eso, ahí perdemos un poco de información en caso que queramos grabar en 4K. No se puede. Así que eso es una deficiencia que tiene ese modo, aunque si no te importa eso, si quieres grabar alguna escena y no tienes estabilizador, ese modo, el modo acción, es súper bueno. Solamente que no funciona en luz baja. De noche o en lugares con luz baja no te va a funcionar porque sale muchísimo ruido. Y es un problema que tienen en general los teléfonos con la luz baja. Por el tema de sus sensores. No tienen sensores muy grandes, así que pues no puede trabajar muy bien en luz baja. Hablemos de su modo timelapse. Timelapse es un modo que tiene pues todos los teléfonos casi y es una maravilla acá también. Es una locura. Y si lo sabes utilizar, puedes sacar un provecho tremendo para lo que quieras. La verdad que el modo timelapse no es una novedad en ninguna cámara, pero la calidad que te bota este es impresionante. Luego el siguiente modo tiene slow-mo. La novedad creo que aquí es slow-mo es que tiene 0.5, 1 y 3. Así que tienes diferentes distancias focales para poder hacer tu slow-mo. Tienes 120 en 1080 y tienes 240 cuadros en 720. Si esto no lo entiendes, pues voy a dejar unos artículos abajo para que puedas entender el tema de los cuadros por segundo y la resolución. A ver, el slow-mo la verdad que es, también tienes que usarlo en luz alta porque en luz baja también sale mucho ruido. Y no es tan bueno si quieres tener un video con la calidad pues uniforme. Vamos a hablar del video normal. El video normal ahora tiene 0.5, tiene 1, 2 y 3. El zoom del video normal, aunque si lo zoomeas mucho pierde calidad, es impresionante. La verdad, no, yo sé que van a decir, ay, el Samsung tiene mejor zoom, que se ve... Está bien, estoy hablando del iPhone. Que su zoom no era tan, digamos, no era tan pronunciado anteriormente y era una mejora bastante. Lo que sí, pues tiene las mismas características. Puedes grabar en 4K, a 30 cuadros, a 60 cuadros. Y eso va a depender de la manera que ustedes graben. El modo ProRes es un modo para la gente que le gusta editar el color de los videos. Manejar, tener un rango más amplio para poder trabajar con los colores de los videos. Que el usuario promedio no lo vamos a usar. Yo no lo uso. Me parece un formato muy pesado. Es
tremendamente pesado. Si grabas todo tu video en formato ProRes, te vas a tardar muchísimo tiempo en transferir esos files a tu computadora, incluso con cable. Claramente es un tema de tiempo, es un tema de qué tanta calidad quieres ponerle a tu video, pero si quieres un flujo dinámico y rápido para editar tus videos, pues este ProRes no sé si te conviene. Si quieres una calidad extrema en tus videos y no te importan los tiempos, pues creo que este ProRes te va a servir muchísimo a la hora de comprar, adquirir este teléfono. Hablemos del modo que a todos nos gusta, y es el modo cinemático, que es por lo que yo compré este teléfono. El modo cinemático es una tremenda locura. Es una tremenda locura, ¿por qué? ¿Por qué? Porque para que sea un teléfono, tiene una calidad tremenda, tremenda con este modo. Lo destaco de esta manera, ¿por qué? Porque yo primera vez que tengo un teléfono con este modo y la verdad es una maravilla. Se nota la diferencia, se nota que puedes hacer cosas que antes no pude hacer con un teléfono. Mi iPhone 12 no tenía este modo, por eso me cambié al 14. Y puedes grabar en 4K, puedes grabar en 1080, en 30, solamente en 30 cuadros. Pero yo creo que con eso es suficiente. Y si sabes manejar el tema de la luz, te sale un video de la zamputísima madre. Acuérdense que el iPhone tiende a sobreexponer siempre un par de puntos, así que yo trato de cada vez que grabo con iPhone de bajarle un par de puntos a la hora de grabar, porque si no me sobreexpone siempre por el tema de que trata de regular, como todo es en automático, trata de regular la luz del día en todos lados. El modo cine, pues es el modo que ustedes van a querer casi siempre grabar sus videos, en caso que pues quiera una calidad de cámara profesional. No es lo mismo, pero es muy cercano a esa para un teléfono tan delgadito y pequeñito. Todo lo esto que he hablado es para la gente que está haciendo YouTube o que está haciendo también contenido corto. Esto para hacer contenido corto también es una locura. Es una locura, ¿por qué? Porque la estabilización te va a ayudar muchísimo si quieres grabar corriendo, si quieres grabar pues en tienda, si quieres grabar en cualquier lado. Esto va a ser súper fácil para editar. Y aparte, yo edito todos mis TikToks, o los que puedo editar, los edito directamente en el teléfono. Prácticamente se ha vuelto una mini computadora para editar también, porque no quiero, a veces los quiero editar cuando estoy en el subway, cuando estoy sentado comiendo, voy editando cositas que voy encontrando en el camino, y para quitarme carga de trabajo a la hora de llegar a mi casa. Así que también sirve para eso, aparte de la calidad tremenda que tiene en video, en foto también, que es una locura en foto. Tienes también el tema del rendimiento a la hora de editar videos dentro de esta cosita. El audio también es maravilloso, pero si quieres grabar videos un poco más pro, te recomendaría comprarte un audio. Yo uso el wireless, el Rode Wireless 2, que me parece fantástico para grabar también con teléfonos. Más el estabilizador, tengo un setup semi casi profesional, la verdad, porque lo que bota de cámara con el audio que tengo ahí es bastante bueno. Todas las imágenes que han estado viendo han sido grabados en diferentes momentos, pues que iba agarrando el iPhone, iba aprendiendo cómo usarlo, iba pues decidiendo cómo usarlo. Y para las personas que me preguntaban cómo grabé la maratón, pues la primera parte hasta el ferry lo grabé todo con iPhone, y después lo grabé todo con GoPro, que es mucho más cómodo a la hora de correr. Si quieren invertir en un teléfono como este, tienen que también saber que tienen que ser muy ordenado. ¿Por qué? Porque a más calidad, mayor capacidad va a tomar los videos en tu teléfono. Yo tengo uno de 512 GB y la verdad que no se me llena rápido, porque yo llego a mi casa y descargo todo y lo voy borrando, porque si no se llenaría muy rápido. Y claramente pues el negocio de Apple es vender espacio, almacenamiento en el iCloud, que te va a salir barato, pero no es lo ideal. Lo ideal es que sean organizados, que lleguen a casa, lo bajen y puedan ver su contenido todos los días para poder decidir qué hacer con eso. Ese es mi flujo de trabajo. Llego a casa, lo bajo todo y lo voy borrando de mi teléfono, salvo que quiero usarlo al día siguiente. Pero para los que estaban dudando de este telefonito de acá, la verdad sí vale la pena. No sé si todo el mundo quiere gastar tanto dinero en un teléfono, pero pues sirve como teléfono, sirve para comunicarte y sirve para grabar en caso que lo necesites en cualquier momento. No siempre tengo que tener mi cámara a la mano. Si pasa algo o quiero grabar algo en la calle, pues saco el teléfono y comienzo a grabar, sabiendo que la calidad se va a mantener muy alta. Ay, ay, ay. Ha sido mi primer unboxing, ha sido mi primer review de un teléfono. Yo le hablo directamente a la gente que quiere crear. El tema de las especificaciones y características es muy relativo, la verdad. Yo también no es que entienda todo. El tema de los 10 bits y esas cosas a mí no es que me llame mucho la atención. Pero para la gente que quiere grabar a un nivel promedio, yo creo que les puede ayudar mucho este telefonito de acá. Ojo que la batería no es tan buena. Eso sí, la batería no es tan buena. En mi iPhone 12 con esto es casi lo mismo, la verdad. Yo siento eso, se gasta muy rápido. No sé si será el nuevo software que han puesto o las nuevas características que tiene. Pero bueno, siento que la batería no me dura lo que yo pensaba que me iba a durar. Pero todo lo demás
La verdad, todas las cosas que les han puesto, creo que te puede ayudar a ser un creador de contenido mejor. Mejor. No necesitas un teléfono tan caro, puedes crear contenido con cualquier cosa que tengas a la mano. Chicos, ¿qué les parece? Si se la van a comprar, me avisan. Y si no, pues también. Todo lo que yo hago en mis TikToks y en mis Instagram, en todos lados, pues lo hago con este iPhone. O trato de hacerlo con este iPhone. Y la verdad que no me pagan por hacer el review, pero solamente me gusta recomendar las cosas que me sirven y que me han ayudado a llegar a lugares que yo jamás hubiera pensado llegar, para contar historias. Así que nada, espero que les haya ayudado este review. Dale su me gusta. Y si quieren que haga más reviews, pues me avisan. Y si hay algo que tengo que mejorar con el tema del review, pues también me avisan. Porque no es que yo sea un super capo haciendo estas cosas. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y si quieren comenzar en este mundo de crear contenido, pues no se limiten por no tener un teléfono como este o una cámara como esta. Si tienen una historia que contar, pues se puede contar con lo que tengan. Y mucha gente me felicitó por esa historia. Pero así que espero haberlas ayudado. Espero les haya gustado un poquito el video. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Qué corte me mandé. Me he bajado como 15 años, ¿verdad? Gracias a los miembros querubines de esta tribu. Está creciendo muy rápido, ¿eh? Boom. Tenemos cosas llegando para ustedes, chicos. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye. Tienes que darle plata que se mueva. Pobo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó en el día? ¿Cómo? ¡Qué locura! ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble la ciudad de Nueva York! Primeras impresiones, mi primera vez dando vueltas por estas ciudades con el mejor guía turístico que tiene esta ciudad, Dios ¿Te mío. ¿Te gustó lo que has visto? Increíble. ¿No? Una corredera, ¿no? Corrimos durante el día, pero conocimos bastante. Adelantamos bastante el trabajo de los próximos días de las grabaciones. Así que gracias, Henry. Suscríbanse a Resilentos, el mejor canal de YouTube de la historia de la humanidad. Y aprendan de Nueva York para que vengan y se lo tripeen. Chicos, acá Fonix, vamos a dejar sus enlaces ahí, que nos ha ayudado a grabar el día de hoy. Hemos grabado un video justo en su canal también, así que vayan en la descripción. Nada, pues un día de lluvia con iPhone 14 Pro Max. El iPhone resistió. Y resistió. Se mojó bastante. Y la verdad que, les soy sincero, creo que ha sido mejor con lluvia que con sol. Porque tiene una calidad tremenda este iPhone. Hay cosas y cosas, pero general yo creo que sí podría grabar con ese teléfono. Sin duda. Video, sí. Por lo menos una cámara de respaldo 100%. 100%. Ay, se me acabó la batería, tengo que terminar de grabar. No. La cumple. Lujo, una cámara de respaldo de lujo. Chicos, nos vemos. Luego. Cuídense. Pues. ¿Quién toma?